O sea, eso es lo que voy. Pues, o sea, yo sé que, que tú me has abierto muchas puertas. Y, y me vas a seguir abriendo puertas con gente, este, con eventos, probablemente. Eh, con apoyarme en mis ideas creativas. Y la neta se agradece. O sea, yo, sinceramente, te digo que ha, ha habido un antes y después, después de que, de que empezó el, el, el ruso aquí en este. Proyecto hermoso. De hecho, el, el, los, los puse juntos, el, la gorra de Marcos Osuna y, y el, tu objeto, porque, pues, ese. Vamos a contar, vamos a contar ¡Ah! la historia. Ese día que vino Russo a grabar, empezamos eh, tomando champaña. Empezamos tomando champaña, eh, Miller. Aclarando. <laughs> y terminamos, pues, tomando champaña. Y después, eh, un amigo me ha invitado a. A un meeting de Marcos Osuna, Entonces pues andamos medio acá Entradones y fuimos pedos Al meeting de Marcos Osuna. Paréntesis en la historia No llegábamos al lugar, no dábamos en el lugar Ajá. Y ya, ya quedimos, nos estacionamos Y nos bajamos acá Y nos quedaba una caguama sí. Y como eran ¿no? borrachos En el estacionamiento nos las tomamos sí. Y después de eso Entramos ahí al meeting de Marcos Osuna. Lo primero que hicimos fue entrar al baño. Estábamos hasta a punto de explotarlos. <laughs> Estaba ocupado todo esto, <laughs> puta madre. Y pues ya, este, ahí pasó lo que tuvo que pasar. ¿Quién sabe cómo terminamos sentándonos al lado del representante de Marcos Osuna? Eso estuvo bien curioso, ¿eh? Bien random acá. De que... Sí, de que oye, ¿quién, ¿quiénes son ustedes? No, pues yo soy el que lo que yo tengo un podcast. <laughs> de literal. Buena. Literal. Andaba como medio ondeadón. Sí. Y tengo un podcast tengo un podcast que tranza. ah bien ya me mis datos y ya pues al siguiente creo que fue una zona después donde ya ya vino el señor Marcos una gran episodio y sí o sea eso fue como que el, el cuando hicimos como que el clic de que ah ok, nos, o sea podemos nos llevamos bien vaya podemos podemos ser amigos fue uh -huh. como que podemos ser amigos y ya le puse ha sido este todo por por mensajes como compas acá le dije güey eh, pues yo te puedo invitar gente acá sí, sí, vino sí. Iván eh, vino Sabelar. Ahí, ahí tengo unos invitadillos que pues por cuestiones de tiempo no han podido venir pero van a estar muy interesantes yo sí, creo sí. que mmm, todos quisieran saber ese tipo de temas sí, no okay. es lo mejor pero ya hablando concretamente de ti eh, cómo te describirías en tres palabras güey? o sea todos todos tenemos unas palabras que nos describen Uf. a todos eh, yo nunca haría esa pregunta, güey, pero está bien. O sea, sí, güey, o sea, yo pero digo bien, que sí, la única persona que se puede escribir bien realmente como tal eres tú, güey, porque yo sí, te sí. puedo decir... No, yo, y ni yo, güey. Yo te veo así de una, yo, de una cierta manera, pero tú te sientes correcto como te ves, güey. Tú te sientes correcto como sientes que eres. ¿Cómo y, sabes? Y, no, o sea, <laughs> o sea, yo pienso, pues yo opino sí, de que yo sé... ¿Cuál soy, es la idea que tengo de mí? Sí, o sea, es ¿cuál la es pregunta. la idea? O sea... O, ok, cambiamos la pregunta. No tres cosas que te describan, sino ¿qué idea traes sobre ti? Oh, no, no, tres palabras está, está bien. Okay, pues, o entonces... sea, ya, ya lo he pensado, pues. Ya he pensado de que tres palabras, porque es algo común, ¿no? De que, ah, ¿cómo te ves aquí en cinco años? No, eh, eso no te lo va a preguntar. Solamente no quería ser. saber cómo te describías. De son preguntas que se hacen regularmente. Sí, y claro. Y está bien. O sea, yo no haría esa pregunta, porque que se me hace un poco encasillar la respuesta, ¿sabes? Porque una persona no podría definirse tampoco en tres palabras. Es que si me dices, güey, ¿cuáles son tus... Tres cosas favoritas del mundo. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas? ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? O sea, yo no, yo descarto la idea de favoritos. Güey. ¿Cuáles son tus tres amigos favoritos? Yo descarto la idea de favoritos. Güey. Para mí, el, el, el decir algo favorito es, es como negar lo demás, ¿sabes? Ven como me trata. Quitarle mal, importancia, güey. Ven, como me trata. No respeta mi podcast. <laughs> bueno, ya. Y contestando esa pregunta de tres cosas, yo diría que ambición sería una, una buena palabra. Que define sí, claro. cierto, cierto objetivo que tengo yo como persona. Ambición. Yo había pensado esto porque no me acuerdo. Ambición. Aunque estaba fácil. Ambición. No, no hice la tarea, pues. Ambición. Yo creo que constancia también sería una buena palabra. Sí, claro. Sí, ambición, constancia. Y. Eh, yo que soñador, era una palabra? Soñar en el sentido de que, por ejemplo, este episodio fue parte de un sueño que tuve, sabes, o sea, no un sueño, no un sueño de que ah, dormir, sueño, no, o es sea, un sueño de, de, una visión, de una manera de proyectar una idea, pues. ¿sabes? En un momento te viste, y dijiste, pues. Wey, sí, si bueno, imaginativo, veo. yo creo que es la palabra. Yo, yo más, digo más que dijiste, ah, pues me vi tal día y yo dije voy a llegar a el podcast. ¿Nunca pensaste en rendirte, en, en dejar, dejar, esto, o sea, decir, ven ya no puedo? O sea, ya, ya me estresé más, ya, ya hice mucho y creo que no estoy logrando resultados. dijiste, no, hasta aquí ya no voy a hacer el podcast. O sea, nunca nunca no pensaste sé, en rendirte. O sea, yo creo que es algo con lo que vivo todos los días. De que, güey, sí sí estaré como que haciendo algo chido. <laughs> sabes Sí, claro. Sí, pero así que asqueado del podcast. ¿no? De repente hay episodios que yo digo, güey, qué aburrido está esta madre. No voy a decir quién es, ¿no? Pero <laughs> de sí, o sea... ¿No, ¿No fuiste tú a bailar? Bueno, el hacer no fuiste tú, güey, ¿no? te dije que me gustó tu episodio me gustó, pero es parte de, ello, o sea va a haber momentos va a haber episodios que estén chidos, va episodios que estén regulares para la audiencia, pero yo siento que lo importante es que estén o sea que a mí me entretengan, pues que yo haya logrado el objetivo que tenía en la, pues es cierto, ¿no? Que haya funcionado, hay episodios que yo digo, wow conecté muy bien todo. Hay pisos que sí. digo, se me fue de las manos tantito. Hay pisos que, güey, no hice nada. O sea, terminó saliendo completamente diferente a lo que tenía planeado. Yo, yo tenía un chorro en mi libreta, pero no le pregunté casi nada de lo que tenía ahí. No, es que no se, se prestaba, güey. O sea, de repente sucedían cosas que te desviaban y ya no encontrabas el, el hilo, ¿sabes? Sí, sí, o sea, yo, yo considero que a veces piensas tanto en lo que vas a hacer que no, que no, que no el terminas una plática, o sea. Que, que, que no conectes la plática en sí realmente lo que ves y platicas. O sea, es como de que sí. estudias tanto que dices, lo quiero hacer así. Si no me sale así, ya no me salió perfecto. Siento que te pasa eso. Pues claro, güey. O sea, no, no debes hacerlo tan perfecto todo. No eso es tan perfeccionismo. O sea, el perfeccionismo lo puedes dejar a un lado y sin, sin embargo, estudiar a esa persona y dejar que la plática fluya. Sí, se va puliendo con el tiempo, la pues no. exacto, o sea, yo. Se va puliendo. Yo es la primera vez que te estoy entrevistando y por así decirlo, yo. Pues no te ocupes estudiar Ya Pero o sea Estás de acuerdo que... que ya tenemos mucho tiempo De conocernos sí y ya enfocamos Como Ajá, un o sea, amistad, una amistad Tú conocer a alguien de cero uh, A ver O sea Sin ¿sí nada Va a ser un reto mando. Vamos a hacer Una especie especial, un especial Donde yo invito a una persona Challenge Y de hecho Les tenemos preparado Algo para 30 Para el 30 Del día de muertos Ah una... sí uh, no Halloween No día de muertos No no vamos a decir <laughs> nada No sé qué sea Halloween Simón 30, bueno, sí. vamos 31 a hacer, Vamos a hacer algo chido Simón pero ya, contestando a la pregunta. Eh, no, no no creo que me hayas quedado un momento. O sea, cual día que yo diga de decir, güey, no quiero hacerlo. Pues no sé, no se sé calla a pasar. Sí lo dejarías de hacer. Es que no sé calla a pasar, güey. O sea, no, no siento que dejaría de de ser de hacer contenido, yo creo. Pero no sé a qué podría migrar el podcast. Pero este canal esa es mi pregunta lo dejarías inactivo como tal ¿en el contenido que estás vendiendo ahorita lo dejarías de vender en algún momento el podcast el podcast o sea ya no hacer podcast ya no hacer podcast pues yo, yo creo que sí podría hacerlo pero no sabría qué pasaría sabes no sabría qué, qué tendría que hacer qué podría proponer yo solo por ejemplo si me pongo a hacer videos yo solo sería como que un, un 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 enfoque distinto desde el inicio y yo creo que también como que perdería ese hilo de del yo crecer como persona sabes porque pues es que realmente eso es lo que me brinda pues la plática te estás nutriendo de muchas personas Ajá. y claramente estás creciendo o sea cuando invitas a gente más grande me imagino que creces sí y a yo solo es como que pues, ok de qué voy a hablar que entiendo que es otro, otro otra manera de crecer pues de que ah, ahora conozco más acerca de este tema porque hice un video acerca de esto ahora conozco eh, tal dato porque hice un video acerca de esto que es bastante interesante y sigue siendo nutritivo para ti pero no sé de momento no es lo que, en lo que me quiero enfocar Claro, te vas a enfocar principalmente en el sí, sí, y, bueno. o sea, No hay, no hay sí. una idea futura de decir, ya lo voy a tener que dejar. ¿no? Sí, no. sí me da miedo, la neta, como que llegar a un punto y decir, güey, ya no me gusta.